Buenas noches, seguidores del periódico Noticias. Nos encontramos en la colonia Cimatario, justamente sobre lo que es la avenida Constituyentes y calle José María Truchuelo, reportándoles desde este punto sobre la movilización por parte de elementos de seguridad pública municipal, así como de paramédicos de Cruz Roja y varios motociclistas. Esto tras el reporte de una agresión a un motociclista repartidor. De acuerdo a la información que hemos obtenido en el lugar, ocupantes de una camioneta son los que habrían agredido a este motociclista dedicado a la repartición de mercancía a través de aplicación. Y bueno, pues tras la agresión, tras los golpes que le propinaron, lo dejaron aquí en este punto, lugar a donde acudieron sus compañeros de inmediato, e igualmente elementos de seguridad pública municipal. Cabe señalar, los ocupantes de la camioneta se retiraron previamente, y bueno, en estos momentos se está brindando los primeros auxilios al motociclista lesionado. Presenta una lesión en la cabeza y algunos golpes. Ya paramédicos de Cruz Roja le están brindando los primeros auxilios. Afortunadamente no se reporta una situación grave. Y bueno, pues tras esta situación, ya también el agraviado ha aportado información a elementos policiales, tratando de que se logre la ubicación de los ocupantes de la camioneta que agredieron, a fin de que se ejerza la ley tras esta agresión. Repetimos, en Avenida Constituyentes y José María Truchuelo, colonia Cimatario, es en donde golpearon a joven motociclista repartidor, ocupantes de una camioneta. De momento no nos proporcionaron mayor información de dicho vehículo. Y bueno, pues sin más por el momento, nos vamos a despedir. Que tengan buenas noches.